tarde más, estamos en el diario de Jaime para calendario benéfico, esta vez para el 2014, llamado Hotel. Tenemos a Víctor Cucar, que se sube un año más, porque hay que decir ya un año más, porque lleva 3 años Víctor con nosotros. Antes, hay que decir que haciendo las fotos, y esta vez se sube como modelo. No, modelo, es un decir. Con Norma Duval han estado los dos, muy elegantes, y con una modelo infantil, Carlota Martín. Y bueno, Víctor, ¿cómo has vivido esta experiencia de estar primero detrás de la cámara y ahora delante? Pues la verdad es que un placer, como siempre, colaborar con vosotros, me encanta, y pues eso, surgió y me pareció una idea estupenda. Aparte, con Norma Duval, con ese cuerpazo, un bellezón, la verdad es que estaba un poco alucinado con el tema. Es la primera vez que hago esto, pero bueno, la verdad es que con Norma lo que me pida y para el fin es fantástico. Tú empezaste con nosotros en el calendario, si mal no recuerdo, en el calendario 12 cuentos para el 2012. Uh-huh. Hiciste la foto del cuento La ratita presumida. Uh-huh. Con Rosa Benito. Fue fantástica, nos lo pasamos fenomenal. No, en el retiro, hay que decir que fue en el retiro, no fue en Orlando, no cobró 36.000 euros, no cobró nada por hacerlo. Nada. ¿Qué pasó ahí, Víctor? Que nos trajeron por la calle la amargura con el tema de Rosa Benito. Pues yo no lo sé, porque además recuerdo que fue en el Palacio de Cristal, en el retiro, fue divertidísimo, fue una idea que surgió, pues así. Yo qué sé, es que no sé por qué inventaron tantas cosas en televisión, fue una cosa súper normal, hablando entre nosotros, y luego no sé qué se inventaron. Sí, eso es muy raro, se filtró, esa foto, sí, sí, sí. Y pues, solamente la teníamos 5 personas. Yo no fui y lo puedo jurar, ¿eh? Aparte, yo soy la persona más discreta del mundo y cuando salió en televisión no daba crédito, porque de verdad... Que había cobrado 36.000 euros, ¿qué te parece? Me parece un poco de risa, porque además es una mujer estupenda, súper fácil trabajar con ella, amabilísima y muy rápida. Pero realmente lo hicimos, creo que no llegó en 20 minutos. Sí, fue muy rápido. Había mucha gente, eso sí es cierto, pero es que se filtró la foto final. Imagínate, además el único que se lo vio fue a ti, que no entiendo. De todas maneras, la experiencia fue genial, lo pasamos muy bien, un equipo maravilloso y lo hicimos súper rápido, con lo cual yo guardo un recuerdo extraordinario de ese día. Y en el 2013 te subiste en el calendario, vamos, hiciste una foto, la foto de The Artist, porque lo hicimos de películas, el calendario se llamaba Down 2013 de cine. ¿Qué diferencias viste entre un año y otro? Es que me lo pasé tan bien fotografiando ese día. ¿Con Oscar Igares? Fue tan bonito. Oscar Igares es una pasada de persona, súper sencillo. Yo no lo conocía, tuve pues, la gran suerte de trabajar con él ese día. Y la niña lo hizo fenomenal porque era muy guapa y tuvo además mucho acting. Que sí. Me hizo mucha gracia. Mucho acting los dos. Y los dos estuvieron con muchísimo, no sé, tuvieron mucho feeling, ¿no? Sí, mucho feeling. Un rollo precioso. Y la verdad fue también muy rápido porque el concepto lo teníamos muy claro. Una luz muy bonita, recuerdo, y el final era como igual que la película. Mm. Igual, porque copiamos las luces y Oscar es muy divertido. ¿Esa foto la consideras como una de las mejores de tu carrera profesional? Porque sé que sí. Hiciste una exposición, sí, sí. Y la pusiste. Pero la puse porque me pareció tan bonita y mira que entre mis 100 mejores fotos puede ser una de las que más me ha gustado. Aparte porque trabajar con Oscar no lo conocía, hubo un feeling total, él captó rápidamente la esencia del personaje y hubo entre los dos magia y la expuse porque realmente me siento muy orgulloso de esa foto. Y pasamos a este año, donde estás aquí. Bueno, de hecho porque eres tú, porque si no es esto no lo voy a ver loco. Pero no por nada, sino porque yo estoy muy acostumbrado a estar detrás de la cámara. Soy súper perfeccionista, con lo cual imagínate cuando tengo que salir yo me puedo morir. Y... Lo hemos visto, estabas estresado, estabas apurado, pero no, vamos. Es que no estáis apurado. Ha salido todo rodado. Aparte con Norma, que es como mi hermana, lo que genial, quiera. Genial, va a salir una foto ella estupenda. Ella es estupenda, ella es tan buena gente. Y luego, aparte de todo, cuando le comenté hacer las fotos, rápidamente me dijo que sí. Y genial. Se nota que lo ha hecho con todo el amor del mundo. Y la verdad es que yo con ella, ¿qué quieres que te diga? Es que somos como familia. Hablando de Norma, te ha dejado la siguiente pregunta. ¿Qué nos puedes contar de tu experiencia neoyorquina? Pues me parece una de las experiencias más espectaculares que he podido hacer en mi vida. Quiero continuar. De hecho, no puedo irme el tiempo que yo quisiera porque aquí tengo un montón de clientes y trabajo, gracias a Dios, con la que cae. Y entonces no puedo jugar en ese aspecto. Pero ahora en noviembre vuelvo. Estaré prácticamente hasta diciembre.
y ha sido una experiencia maravillosa. He disfrutado porque mi trabajo haya gustado mucho. Y, entonces, ¿y cómo no va a gustar allá donde vayas? Muchas gracias. Lo que pasa es que yo quiero mantener ese estilo propio, un sello que es lo que te define un poco, ¿no? Entonces, realmente sí que quiero seguir. Quiero tener esa ilusión porque aquí trabajo mucho y la verdad es que estoy muy feliz viviendo en España y tal. Pero vivir en América era para mí un reto y, de hecho, yo creo que está saliendo todo muy bien. Genial, nos alegramos. Muchísimas gracias. Te voy a hacer un cuestionario express. ¡Madre mía! Una ¿sí? película. Una película de Desayuno con Diamantes. Un libro. El perfume. Un color. El azul. Un programa de televisión. ¿Un programa de televisión? ¿Pero de qué estilo? El que quieras, el que más te guste. Cifras y letras. Una fruta. La naranja. La nectarina no. Sí, sí, también me gusta, sí, pero ¿sabes qué pasa? Que la naranja son Valencia, no lo puedo remediar. Aparte porque me encanta. Dí que sí. ¿Un sitio donde te perderías? Seychelles. ¿El día o la noche? Yo soy muy noctámbulo. ¿Qué prefieres, el verano o el invierno? Siempre he preferido el verano, pero últimamente prefiero el invierno, que paso mucho calor. Calla, calla, como hoy, qué calor. Calla. Sí, sí, hoy hemos pasado bastante calor. Pasamos directamente a nuestro concurso, ¿vale? Son unas preguntas, vamos a tener 30 segundos, unas preguntas muy rápidas. ¡Madre mía, estoy alucinado! De acuerdo. Y cada pregunta que contestes bien, sí, se le sumarás un puntito. ¡Ay, qué maravilla! Vamos y allá. Cuando falles, bueno, ni te suma ni te resta. Tengo que decirte que Francine Gálvez va en cabeza con 3 puntos. Bueno, me va a ganar seguro, pero venga, vamos allá. Así que cuando nuestro querido amigo Santi Sande nos dé el tiempo, continuamos. Pues venga. Tiempo. ¿Con qué nervio del cuerpo humano es con el que mejor te lo pasas? Mira qué pregunta barra. Con el simpático. ¿De qué sufres si necesitas tomarte un laxante? Ay, espera, que me estás dejando. Es que no esperaba esto. Espérate. ¡Me la corta! No, corta, tío. Es que yo no sabía que me ibas a hacer nada de esto. Toma, esto es alguna aquí te pillo, aquí te mato. Ah, pero espera, es que todavía... ¡Tiempo! Espera un segundo porque Víctor necesita su tiempo para asimilar este concurso. No, es que yo no sabía que me iban a hacer ni preguntas, que me iban a hacer nada de esto. Espérame. Víctor Cucar necesita su tiempo, o sea, coge aire porque vamos otra vez. Vamos allá otra vez, pero espera. ¿Rebobinando? ¿Rebobinamos? Vamos allá. Se pone serio y todo. Sí, no, pero esto... Así que Santi, cuando quieras... Me has pillado flipando. Tiempo. ¿Qué tiene la famosa estatua de Atlas sobre sus hombros? ¿Unas alas? La bola del mundo. Munición empleada para la caza, sinónimo vulgar de escupitajo. Madre mía, pero es que no entiendo lo que me has dicho, repítelo. Munición empleada para la caza, sinónimo vulgar de escupitajo. Ay, madre mía, no entiendo nada. Perdigón. ¿En qué parte de tu cuerpo puedes tener cera? ¿En la oreja? Muy bien. Muy fuerte. Además de los barcos, ¿quiénes pueden atracar? Los ladrones. Tiempo. Genial. Genial, 2 puntos. Pero a ver, perdona. Es que yo, al principio estaba flipado. Creía que estamos de broma, sinceramente. Hoy no entendía nada. No, esto es un pequeño concurso que hacemos con todos vosotros. Ya. Que además os lo pasáis muy bien. Todos. No, es que me he pasado, es que me he quedado blanco, a cuadros. Y la verdad que nos gusta que estas respuestas tan entretenidas como, por ejemplo, ¿qué tiene la famosa estatua de Atlas sobre sus hombros? Unas alas. Unas alas. Es la boda del mundo, boda del pero mundo Víctor Ducar le ha puesto alas. Creía que era otra figura. Sí, sí. Bueno, Víctor, y para terminar, ¿qué pregunta le dejas al siguiente invitado? Que es una niña que ha compartido foto contigo, Carlota. ¿Quién? Martín. Ah, es verdad. Y sí, que sí, se sube ahora a nuestro diario. ¿Qué pregunta la dejas? ¿Qué pregunta? Pues, ¿qué quisiera ser el día de mañana? Sería muy importante. Pues Carlota Martín nos lo va a contestar a continuación. Nosotros despedimos a Víctor. Víctor, muchísimas gracias. Un placer contar otro año más con este artista. Un artista. Y esto de aquí te pillo que te mato, no. Pero bueno, según para que no, de aquí te pillo, aquí te mato. Pues para que pero ¿qué es esto? Pero te había avisado. No me has avisado. Continuamos en el diario de Jaime a continuación.